Y bueno, le damos la bienvenida al ingeniero Romano Diel, quien es nuestro siguiente ponente. Él es el director de EFISA, una empresa en Paraguay que se dedica precisamente a la comercialización de madera y han tenido experiencias muy interesantes en cuanto a la exportación de esta misma a diferentes países. Creo que ya incluso en México, si no, están precisamente incursionando para entrar a México. Entonces, ingeniero Romano, un gusto y pues el auditorio es suyo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchas? Fuerte y claro. Bueno, perfecto. Antes más nada, muchísimas gracias por esta invitación. Es una gran alegría retornar a México, mismo que sea de la forma virtual. Como ya lo has dicho, yo soy el ingeniero Romano, soy el director ejecutivo de EFISA, uno de los accionistas. Y bueno, y antes de más nada tengo un reclamo, ¿no? Porque al final, si bien que todavía estamos en el modo COVID, pero tengo muy buenos recuerdos de otro momento que estuve en México. Y si la próxima vez podemos hacer eso presencial, porque me divertí tanto la última vez que estuve en el México, que realmente fue una gran alegría estar, yo estuve en 2014. Fue la última vez y bueno, en un par de semanas nuevamente estaré en México, pero ahí ya por otras razones, ¿no? Pero realmente agradecido por esta invitación para participar en este evento. Yo creo que es muy importante este tipo de foro. Estuve atendiendo, lástimamente no pude participar de todo el evento durante el día porque tenía otras reuniones agendadas, pero realmente estuve escuchando atentamente lo que fue la última exposición del ingeniero Raimundo sobre las empresas madereras sociales, que me pareció bastante interesante. Incluso confieso que es algo novedoso para mí, ¿no? Bueno, para empezar un poquito, me gustaría hablar un poco de EFISA, ¿no? No sé cuántos están presentes en el evento, que habrán escuchado hablar de Paraguay o escucharon por lo menos algo desde Paraguay. Nosotros estamos en Sudamérica, es un país bastante pequeño cuando comparamos a los gigantes que tenemos a nuestro lado, como Brasil o Argentina, o mismo otros países como Uruguay y Chile, que tienen una extensión forestal mucho más fuerte, ¿no? Pero bien o mal, Paraguay hoy está en un escenario muy amigable con el negocio forestal y somos, diría yo, ahora la chica linda de la fiesta, ¿no? O sea, es una forma de expresarlo, ¿no? Porque ahora mismo estamos marginando el ingreso, el principio de una industria de celulosa y papel en Paraguay, que sería la Paracel. Y al mismo tiempo de trabajos de muchos años, Paraguay está empezando a tener la importancia y diría también la repercusión del negocio forestal en el mundo, ¿no? ¿Y cómo EFISA? EFISA significa Empresa Forestal Industrial Sociedad Anónima. ¿Por qué lo ponemos aquí desde la silvicultura hasta la industria, ¿no? Porque realmente somos tal vez la única empresa del país, o sí de las pocas, que tenemos toda una estructura verticalizada. O sea, ¿qué significa eso? Atendemos desde el arranque del proyecto hasta las plantaciones forestales, ¿verdad? Para hablar un poquito nomás de la historia de EFISA, EFISA es una empresa que surgió, la verdad, de una matriz anterior que se llamaba Emprendimientos Forestales, allá en 98, seguido en 2003 Transportes Forestales y finalmente en 2007 Industrias Forestales, que vino a unificarse bajo el nombre de EFISA en 2012 y actualmente en 2016 integramos un nuevo capital inglés, la verdad, de una empresa inglesa de capital alemán que se llama Forest International Holding. Y desde ahí empezamos a incursionar en algunos nuevos rubros, aparte de la silvicultura y de la biomasa.
Como EFISA, nosotros actuamos no solo en el mercado paraguayo, y por eso está la empresa boliviana, la bandera boliviana, también tenemos un negocio en Bolivia, y es básicamente capital brasileño alemán, ¿no? Hoy nosotros como empresa, si bien que tenemos un brazo muy fuerte en la parte de servicios, también actuamos en la parte de biomasa y en la industria también de representaciones comerciales. Para que ustedes tengan un poco el entendimiento de qué, de la importancia del negocio, de la exportación, del por qué tener estos demás rubros, ¿no? Si nosotros estamos hablando de exportación, ¿por qué hablamos de silvicultura? ¿Por qué hablamos de biomasa? ¿Por qué hablamos de representaciones comerciales? ¿No? Esto va a tener un poco más sentido en adelante cuando le vaya a ir explicando los demás detalles, ¿no? Pero para verle un poco, ubicarle un poco nuestras localizaciones, Asunción está en este sitio, o sea, Paraguay es un país de algo como 40 millones de hectáreas, un poquito más, ¿no? Pero este sería el río Paraguay, nosotros prácticamente estamos sobre el río Paraguay y estas son las zonas donde hacemos plantaciones forestales, cosechas forestales, acá con la frontera en el este, como en caso con Brasil, tenemos un Garden Center, y también bien al norte lo que sería el proyecto de Bolivia, ¿no? Esta localización, la ubicación estratégica es muy importante por el tema de logística de la exportación, ¿no? Si ustedes miren este mapa menor aquí, ven que Paraguay está en el corazón de Sudamérica, ¿no? Si hablamos un poco de nuestra historia, estamos a 30 kilómetros de la capital, a un paso del río Paraguay, tenemos hechas en todo el país más de 35 mil hectáreas de reforestación. Paraguay tiene 17 departamentos, nosotros actuamos en todos esos departamentos, operamos desde la parte de silvicultura, biomasa, madera sólida, ¿no? Y evidentemente estamos también con la parte del Garden Center y del proyecto en Bolivia, como yo le había mencionado. Bueno, Paraguay, EFISA tiene 4 unidades de negocio en Paraguay, ¿no? La primera sería la silvicultura. La silvicultura es el inicio de todo esto, ¿no? Si no tenemos la materia prima, si no tenemos la madera adecuada, si no tenemos proyectos que nos contemplen una matriz de provisionamiento de madera, todo esto no tiene sentido. Paraguay históricamente fue un importante país exportador de madera, pero a partir de las plantas, de los bosques nativos, de los bosques autóctonos del país, ¿no? Esto se perdió en un momento porque en la medida que el gobierno fue poniendo trabas a estas exportaciones, bien como estos bosques se fueron escaseando, lastimosamente estas industrias se fueron quedando sin materia prima, ¿no? Entonces, en el momento que nosotros entramos en el mercado, nos dimos cuenta de que antes de más nada hay que fortalecer la parte de silvicultura. Entonces, como primera unidad de negocio de EFISA, hacemos lo que son plantaciones forestales. Lo que ustedes pueden ver un poco aquí son operaciones de la empresa. Y evidentemente en Paraguay estamos muy enfocados a plantaciones de eucaliptos, porque es la especie de multiuso que nos permite no solo sacar madera sólida, pero todo el negocio de la biomasa, que es un negocio muy importante porque la matriz energética de Paraguay, el 45% de la matriz energética paraguaya aún es biomasa. O sea, para que ustedes tengan una idea del tamaño de este negocio, Paraguay consume al año en torno de 14 millones de metros cúbicos de biomasa. O sea, somos 7 millones de habitantes nomás. O sea, significa que son 2 metros cúbicos por habitante. Y actualmente aún solo el 21% es de origen sostenible. El 79% aún es de bosques nativos. Entonces, hay un decreto gubernamental, el decreto 4056, que
obliga de forma gradual a migrar de ese consumo de la biomasa de nativas a una biomasa sostenible. Entonces, eso significa que Paraguay va a necesitar 400.000 hectáreas de reforestación aproximadamente en el futuro para cubrir esa demanda y para suprimir el reemplazo de la matriz energética de nativas a especies exóticas. Entonces ustedes pueden preguntar, ¿y cuánta reforestación tiene Paraguay actualmente? Realmente Paraguay hoy tiene, si tomamos el dato oficial del gobierno, en torno de 190, 193 mil hectáreas. Legalmente yo creo que es un poco menos, yo diría que estamos más cerca de los 120 mil hectáreas, mismo porque hay algunas plantaciones que están computadas por el gobierno, que posiblemente están fuera del alcance del consumo, porque son plantaciones o de mala calidad, o mismo son plantaciones que están en una situación logística bastante conflictiva, ¿no? Entonces, si hacemos un repaso de los números, si reemplazamos solo la matriz energética en el futuro por plantaciones forestales, necesitamos casi 400.000 hectáreas y hoy tenemos 120.000 hectáreas. Entonces, hay un cálculo que no cierra y hay una demanda insatisfecha muy grande en este periodo, ¿no? Entonces, por seguridad hay que tener presente que la parte de silvicultura, las plantaciones forestales, es el corazón de nuestro negocio. Caso contrario, todo lo demás no tiene sentido, ¿no? La segunda unidad es la de silvicultura, la de biomasa, perdón, donde nosotros nos dedicamos a realizar las cosechas, el procesamiento y la logística de la biomasa hasta el cliente, ¿no? ¿Cómo nosotros buscamos producir nuestros bosques? En un manejo de una plantación forestal, la biomasa tiene un proceso muy importante. Ya lo mencionó también el compañero anterior, el ingeniero Raimundo. Veo que también ellos tienen un negocio de biomasa o algo así, lo he entendido. Pero en plantaciones forestales, cuando son conducidos para madera sólida, en este caso el eucalipto, tiene una secuencia de raleos de cosechas antes de llegar al rollo final para el aserradero. Entonces nosotros aquí hacemos las plantaciones con rotaciones de entre 9 a 12 años, donde el primer raleo ya es a los 3 años y este prácticamente solo biomasa. Posterior a eso hay un segundo raleo a los 9, y de ahí ya sale algo de rollos para aserradero, para laminadora, pero nuevamente una cantidad muy importante de biomasa. Y finalmente en la tala rasa de vuelta, donde todas las puntas, todos los excedentes, los árboles más finos o incluso algún árbol muy tortuoso que no sirva, va para biomasa. Entonces, en el campo, en el manejo, más o menos el 50% de lo que es producido es biomasa. Y el restante 50% entonces pueden ser rollos para la industria. Ahora, una vez dentro de la industria, nuevamente tenemos todos los residuos, sea las costaneras, que transformamos en chips, o si no, el aserrín, que son nuevamente el 50% biomasa. Entonces, pensar en una industria maderera sin tener un negocio de biomasa es relativamente complejo. Funcionaba muy bien cuando hablábamos de especies nativas, donde normalmente esto terminaba o en un proceso de carbón o apilonado ahí al lado del aserradero. Era una montaña de residuos mucho más alto que el aserradero. Si ustedes miran esta foto en el medio, al fondo ven el aserradero y este es el chips producido dentro del aserradero que nosotros vendemos 100% hoy dentro de nuestra industria, sea el chips o el aserrín. Vendemos totalmente y no hay ningún inconveniente de posicionarlo de alguna manera en el mercado paraguayo. Esto todo tiene una relación de costo. Acuérdense, cuando nosotros hablamos de este proceso de la silvicultura, de la biomasa, estamos hablando de nuestra competitividad para llegar a ser un
un potencial exportador de nuestro producto, ¿no? Y finalmente, la tercera unidad de negocio es la industria, donde nosotros como IFISA, le observo que todas las fotos que están viendo es de nuestra fábrica, ¿no? Entonces, todo lo que son rollos de eucaliptos llegado a la fábrica, nosotros procesamos y lo transformamos básicamente en un producto primario, primero que la madera cerrada, de la cual nosotros vendemos al mercado local y o exportación, o si no, ya fabricamos el pallet, que también lo vendemos al mercado nacional y también en algún momento ya lo estuvimos exportando, ¿no? Entonces, nuestra industria es 100% dedicada al procesamiento de eucaliptos, ¿no? Donde atendemos hoy, si hablamos del mercado internacional, estamos hoy exportando para Estados Unidos, para Turquía y para Australia. Bastante raro un poco escuchar que desde del centro de Sudamérica estemos exportando para Australia, porque al final Australia es el país del cual es originario el eucalipto, ¿no? Pero esta es la realidad y esto es lo que hoy entendemos por globalización, ¿no? Y seguido, para hablar de la cuarta unidad de negocio, es de las representaciones comerciales. FISA hoy tiene 7 empresas brasileñas que representamos aquí en el Paraguay, siempre volcadas al negocio forestal. En Yecas, Agafor, Jota de Souza, Pfizer, Vantec, Infazul, Felderman. Son todas empresas que de una o de otra manera tienen relación con el procesamiento, la logística o si no la quema de nuestro producto, ¿okay? La madera o mismo de algún proceso industrial, ¿no? Bueno, creo que vamos bastante bien con el tiempo, no quiero apurarme demasiado mucho. Si no sé cuál es la dinámica, yo entiendo que al final vamos a tener las preguntas, algo del estilo, ¿no? Si es que existen preguntas, ¿no? Pero si hablamos ahora mismo un poco de cómo consolidar un mercado de exportación, ¿ok? Para entrar en esta discusión, fue necesario hacerle un poco la propaganda o las consideraciones de EFISA, ¿no? Nosotros empezamos como originariamente siempre como silvicultores, como plantaciones forestales. En una época ya en 98, cuando aún no había una directriz, no había un direccionamiento hacia dónde, para qué, cómo reforestar. Se reforestaba porque había alguien que estaba interesado en poner un arbolito en la tierra, ¿no? Y realmente eso no desarrolla un negocio forestal, desarrolla plantaciones forestales esparcidas por todo el país, ¿no? Cuando empezamos a tener el entendimiento de cómo funcionaría la industria, también tuvimos el entender de que necesitamos generar un polo forestal. Por eso el esfuerzo de FISA hoy de capturar inversionistas para realmente generar polos forestales, ¿no? Entonces, sin los polos forestales, definitivamente no podemos pensar en consolidar un mercado de exportación. Porque detrás de ese polo está toda la cuestión del suministro, de la capacidad, de la competitividad, de la calidad requerida. Lo que hace finalmente la credibilidad de un exportador, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos como principales tópicos de cómo consolidar un mercado de exportación, estoy hablando netamente desde la experiencia de EFISA. O sea, ¿qué pasó? Nosotros, nuestra industria de aserradero empezó en 2017, mediados de 2017. El startup de ese tipo de industria realmente lleva como 2 años, hasta 3 años, hasta que pueda consolidar un poco la técnica. Nosotros estamos instalados en una zona donde poco o nada se conocía del procesamiento de madera. Entonces había muy poca experiencia profesional en esta zona. Entonces los primeros años empezamos a formar gente. Hasta hoy eso es un proceso que no termina nunca, ¿no? Pero siempre estás formando gente.
hacer con que la logística llegue al sitio, ¿no? O sea, tanto del rollo cuanto de la salida del producto. Y finalmente abrir el mercado, sea local o internacional, ¿no? Entonces un proceso más o menos de 3 años de startup. Si ustedes consideran, nosotros empezamos 2017, 2018, 2019, 2020, se darán cuenta de que justo estábamos listos como para exportar cuando llegó el periodo del COVID, ¿no? Pero mismo con el periodo del COVID, nosotros empezamos a consolidar algunos mercados, como el mercado americano y también hacia Turquía, ¿no? Lo que nosotros hoy exportamos son dos productos bastante distintos. Si bien que nuestro rollo no es un rollo para madera de calidad, nuestro rollo de eucaliptos hoy es mayormente para una madera de pallets o embalajes. Es lo que hacemos finalmente para Estados Unidos, lo hicimos para Bolivia, para Argentina. Para hablar un poco de estos dos mercados, el mercado argentino se frenó por el tema del cambio. Ustedes sabrán que Argentina pasa un momento bastante complejo, donde hubo una desvalorización de la moneda muy grande. Entonces, a Argentina sí exportábamos pallets ya armados, pero por una cuestión cambiaria, esto se volvió bastante difícil. A Bolivia hasta hoy no retomó el funcionamiento de una fábrica, pero vendíamos a una fábrica de botellas para producción de pallets, un producto muy delicado, muy sensible con las dimensiones, pero lastimosamente con el periodo COVID esto se fregó por un tiempo. Entonces encontramos las oportunidades de exportar para Estados Unidos y para Australia, donde es para pallets y embalajes, y a Turquía, donde finalmente hacen muebles, ¿no? Sillones para pileta, mesas y eso, ¿no? Pero realmente es de sacarle el sombrero a los turcos, porque realmente logran hacer cosas muy bonitas a partir de una madera de baja calidad, ¿no? Que es el caso de lo que nosotros podemos realmente ofertar, porque lastimosamente, si bien que tenemos madera conducida para madera sólida con algunas podas, pero el producto que hoy recibimos en fábrica tiene muchos nudos y el propio eucalipto tiene sus dificultades de manejo, ¿no? Pero si hablamos un poco ahora de cuáles son los desafíos o cuáles son los cuidados para consolidarse como exportador, con esto yo no estoy diciendo que sí está 100% consolidada. El mercado día a día va generando nuevas exigencias. Por seguro, con el pasar de los tiempos, nuestra experiencia también va ampliando, pero traté de enumerar 7 puntos que deben tener una atención especial, ¿no? Por un lado, la cadena de suministros, la capacidad operativa, la competitividad, la calidad requerida, la atención a las normativas legales, la implementación de política de ESG y la fidelización del cliente, ¿no? Si tomamos el primer punto, la cadena de suministro, habla mucho de lo que EFISA hace hoy, que es capturar inversionistas para plantaciones forestales. Porque si no garantizamos la materia prima en tiempo y forma, lastimosamente construir un mercado internacional no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, tengo el cliente, pero no tengo la materia prima. O tengo el cliente y no tengo el producto adecuado. Entonces, todos sabrán, eucaliptos todavía tiene un ciclo corto, consideramos 9 a 12 años un ciclo corto, pero hay que preparar esta madera para realmente tener esa oferta. Caso contrario, no tiene ningún sentido pensar en construir una relación internacional si no tenés cómo garantizar la materia prima. Hace poco tuve unos amigos de Ecuador que me llamaron y me dijeron, che, Romano, ¿cómo está Paraguay con el suministro de materia prima? Porque yo tengo el mercado, pero no tengo el producto. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Digo, bueno, mi amigo, empezá a plantar, ¿no? Si no tenés materia prima, si hay limitaciones para llegar a los bosques naturales, si el cliente al final quiere una madera sostenible, si tus bosques ya no son más sostenibles, no hay otra a no ser buscar las plantaciones para florestales, ¿no?
Por el otro parte, para garantizar una cadena de suministro, hay que garantizar las operaciones en la industria, ¿no? Son los repuestos, los mantenimientos, los servicios básicos y la calidad, ¿no? Parecen cosas muy básicas, ¿no? Pero sí dependemos, Paraguay depende mucho de importaciones de equipos, ¿no? De las tierras, de los repuestos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos realmente garantizar el suministro a un cliente internacional, tenemos que tener la certeza de que nuestra industria puede funcionar y que no esté parada por la falta de algún repuesto o por el suministro de alguna cosa clave para este funcionamiento, ¿no? Por el otro lado, una vez que tenés la madera, que ya la tenés procesado, tenés que poder confiar a los servicios aduaneros, a los despaches y los agentes que van a llevar esa tu madera hacia afuera, ¿no? Y también lo mismo amarrado a esto es la cadena logística confiable, ¿ok? Nosotros enfrentamos ahora en el periodo del COVID un problema gravísimo, que teníamos 8 o 10 contenedores listos, pero no había logística para Estados Unidos, ¿no? No había contenedores. Entonces, ¿de qué me sirve tener el producto estoqueado dentro de la fábrica si no hay una logística confiable? Y evidentemente tener las habilidades internas suficientes para atender estas demandas, ¿no? Entonces, muchas veces como industrial queremos recibir los pedidos, como emprendedores queremos exportar, queremos hacer negocio, pero hay que garantizar que realmente no te falte nada dentro de la cadena de suministros. Luego tenemos nuestra capacidad operativa, ¿no? De cuánto realmente podemos producir dentro de nuestra fábrica, ¿no? ¿Cuál es nuestro ritmo operacional finalmente, ¿no? ¿Cuánto podemos producir? ¿Cuál es nuestro volumen diario? ¿Cuánto podemos realmente atender para el cliente, ¿no? Porque te vas a tener tu cliente local, cuánto es tu desperdicio, ¿no? Entonces, realmente entender ese ritmo operacional es muy importante para que realmente no falles con tu cliente, ¿no? Condiciones de atender al producto requerido, tipo de corte, el secado, tratamiento térmico, si realmente nuestra industria está preparada para la exigencia de este cliente, ¿no? Qué es el volumen deseado, ¿no? Que muchas veces, por lo menos a nosotros nos ha pasado mucho, donde el cliente dice, che, yo quiero 10 contenedores, yo quiero 30 contenedores, yo quiero 100 contenedores. A ver un poco, pero mi capacidad es inferior. ¿Cómo atendemos esto, no? De tal forma que realmente puedas cumplir con estos plazos de la entrega, ¿no? Eso todo va amarrado más enfrente a la confiabilidad del cliente, pero esta capacidad operativa tiene que ser muy clara. ¿Cuánto realmente yo puedo producir? ¿Cuál? En un turno, en doble turno, en tres turnos, ¿cuántos son los días efectivos que realmente yo puedo exigir a mi equipo, ¿no? La competitividad, ¿no? O sea, ¿qué me hace atractivo al cliente, ¿no? Evidentemente, primero pasa siempre por el tema del precio, ¿no? El cliente allá afuera, bien o mal, muchas veces hay un discurso de construir una relación, construir una alianza, de lo sostenible, pero si no hay un precio adecuado, todo esto viene al tache. Entonces, realmente, para ser competitivos, el primer punto para entender es nuestro precio. De ahí viene nuevamente sobre la mesa, ¿qué hago yo con mi residuo, ¿no? ¿Qué yo hago con mi acerrín? ¿Qué yo hago con mi chip? Es extremadamente importante tener una demanda de los subproductos. Caso contrario, tenés que descargar la no utilización de este subproducto en tu precio. Y evidentemente eso encarece sustancialmente el precio del producto final de exportación. Entonces, van a siempre mirar el tema del precio y luego, después del precio, la calidad. Calidad muchas veces se corrigen. Si la madera está fuera de las dimensiones, si no llega 100% a la expectativa en relación a los nudos,
al secado hay cosas que se corrigen, ¿no? En el proceso, pero finalmente el precio es lo fundamental. Pero el segundo punto yo diría que es la calidad, como para mantener esa competitividad, realmente poder entregar lo que el cliente desea. Y por último, la constancia, ¿no? Cuando vos entras en un mercado internacional, no tiene tanta importancia, tal vez, el gran volumen, pero sí una constancia, ¿no? El cliente quiere realmente con que vos puedas entregar de forma continua tu producto, ¿no? Porque si no, vos haces todo un esfuerzo, superaste todas las barreras del precio, de la calidad, y después te terminas con dos contenedores al mes. Entonces, eso no tiene sentido para el que está buscando el mercado internacional. Para el mercado internacional, si bien que tu constancia, si son solo dos contenedores que vos podés hacer por mes, pero bueno, que haga dos contenedores durante los 12 meses al año, ¿no? Pero no dos meses hacer dos contenedores y después quedarte 3 meses parado. Entonces, esa competitividad con esos 3 ítems principales que yo seleccioné, precio, calidad y constancia, son extremadamente importantes, ¿no? La calidad requerida, evidentemente, es un diálogo muy abierto con el cliente, ¿no? Y muchas veces ahí tropezamos en un punto donde no hay una conversación muy abierta y muy directa. Nosotros, fue bastante interesante, enfrentamos una due diligence ahora en el periodo de COVID, donde el cliente no podía visitar el Paraguay por todos los problemas del COVID, por las barreras que existía. Pero todos ustedes saben que en ese periodo del COVID también hubo una explosión del mercado internacional de la madera. Entonces, pasamos por un proceso de due diligence sin siquiera visitar a este cliente y sin que este cliente venga hasta el Paraguay. Entonces tuvimos que ponernos de acuerdo con la calidad requerida netamente a través de documentos, ¿no? Entonces, el primer punto de una calidad de corte, ¿qué tipo de madera estoy procesando? Es totalmente distinto, múltiple circular con tierra de cinta, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de madera el cliente quiere? S4S. No hay problema si tiene algo de astillas, ¿no? Variaciones dimensionales, ¿no? Ese es un otro punto extremadamente importante, ¿no? Normalmente el cliente internacional te quiere poner una variación muy pequeña, 1 milímetro, 0,5, 1,2, ¿no? Pero realmente tu industria puede producir con esta variación dimensional, sí o no, ¿no? Si hablamos de un piso, si hablamos de alguna madera ya procesada para netamente usar ya y preensamblar un mueble. Ok, perfecto. Posiblemente yo tengo que secar este producto, yo tengo que dimensionarlo de una manera y empacarle que ni siquiera humedad tome por el camino, ¿no? Pero nosotros somos productores de madera bruta, ¿no? O sea, estoy hablando de madera para pallets, embalaje. Esto, o si no, enviamos al cliente final, donde el cliente final tiene que acondicionar su madera, sea en la humedad o sea en el reproceso. Entonces, esa variación dimensional tiene que ser muy clara y no podemos tomar el compromiso cuando realmente no lo podemos entregar, ¿no? Entonces, nuestro gerente de planta siempre considera y salta cuando revisa cuál es la variación dimensional permitida, ¿no? Y yo creo que dentro de la industria es un aspecto muy importante que hay que tener presente, ¿no? Presencia de nudos, madera clear, o qué tipo de madera estás buscando, ¿no? Eso también es extremadamente importante. No importa si estamos hablando de maderas nativas, o si estamos hablando de pinos, o de eucaliptos, o de qué tipo de madera. Sabemos que en el proceso del crecimiento el nudo es algo natural. Entonces, a ver un poco, nudo seco, nudo, o sea, el nudo muerto, nudo verde, vivo, ¿qué es permitido? Eso tiene que estar muy claro, de tal manera que allá en adelante no haya reclamos, no haya rechazos. Porque cuando hablamos de exportación,
Lo peor que puede pasar es cuando el cliente recibe la madera y que te rechace o que te diga, no, ¿sabes qué? Me vendiste lo que no quiero, lo que no me sirve. Esa es una relación que ya empieza mal. Entonces hay que ser muy claro y muy transparente con esta parte. La humedad requerida, ese es otro punto extremadamente importante, ya que el proceso de secado es lento muchas veces, depende de las dimensiones que estás procesando, es complejo para el eucaliptus en especial, porque el eucaliptus trabaja bastante la madera cuando está sometida a un proceso de secado rígido, ¿no? Entonces hay que entender muy bien cuál es la humedad requerida y tampoco, tal vez, comprar la primera humedad que te canta el cliente. A nosotros nos pasó esto, ¿no? El cliente dice, yo quiero 15, 16, 17% de humedad. A ver un poco, ¿para qué? Para hacer un pallet, para hacer un embalaje. Con eucaliptus no pasa nada si tu madera tiene 21, 22% de humedad. Entonces, ¿por qué me exigís 16, 17? 21, 22 yo consigo acá en Paraguay con la madera pilonada en la intemperie. Para llegar a 15, 16, 17 yo necesito meter al secadero. Tengo un costo adicional, tengo un manipuleo. Entonces, tener esa conversación abierta y franca con tu cliente siempre tiene que ser ya algo previo, ¿no? Porque una vez que no estás adentro, ya presupuestaste y aún no sabes exactamente qué quiere el cliente y empiezan a saltar las dudas, realmente eso se vuelve un problema. Mañana ni vos y ni el cliente están satisfechos, ¿no? Ausencia de plagas. Les puedo hablar ahora de una experiencia que tuvimos y sufrimos prácticamente con 4 meses con un chinche bronceador que finalmente llega al aserradero a través de los rollos. Y ese es un pequeño bicho que no lo mata el tratamiento térmico, ¿no? El tratamiento térmico que se hace para madera, para pales de 50, sigue a 53 grados, ¿no? Entonces, realmente eso hizo incluso que no, algunas normativas internacionales han cambiado aparentemente, porque hoy hay países que ya están solicitando 71 grados de tratamiento térmico y no más los 53 anteriores. Y realmente eso nos empujó a una problemática, no solo pensando en la exportación, también pensando en el mercado local. Porque nosotros proveemos pallets a una industria multinacional que hace latitas de aluminio. Y por ningún lado puede aparecer algún insecto, algún bicho, ¿no? Entonces, tener ese entendimiento y si realmente lo podés administrar, esto fue para nosotros algo bastante duro, porque tuvimos 4 meses peleando hasta finalmente encontrar la manera de combatir esta plaga que está dentro de la industria. Es un bicho de 2 milímetros, ¿no? Muy pequeño, prácticamente no lo ves ahí sobre la madera, pero en el momento de una inspección más profunda lo acabas encontrando entre las tablas que están clavadas, entre la madera pilonada, lo que sea, ¿no? Entonces, tener ese entendimiento de todos estos principales ítems, seguramente hay más algunos, yo enumeré solo 5, pero yo creo que hay más algunos que deben tenerlo muy presente cuando hablamos no solo del mercado de la exportación, pero muchas veces también es del mercado local. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el mercado local puedes tratarlo mucho más frente a frente, tu madera no está en el otro lado del mundo como para traerla de vuelta. Una inspección es mucho más sencilla, el diálogo es mucho más directo, ¿no? Cuando hablamos de un mercado internacional, siempre hay que anticipar estos problemas para no tenerlos después una vez que ya estás con la madera dentro del contenedor en el patio de tu cliente. Atención a las normativas. Bueno, yo exportaba madera a Bolivia y traía madera de Bolivia en su momento. Y Bolivia logró en su momento hacer como se la 800 normativas distintas hasta que me hizo inviable el negocio. Entonces, tener las reglas muy claras o mismo, porque ellas cambian de país a país, muchas veces un corto lapso de tiempo, es realmente hay que tener mucha atención
en todo el proceso de las normativas para no tener sorpresas, ¿no? Bueno, implementación de políticas de ESG, ¿no? Cuando hoy nosotros, nuestros clientes internacionales hoy están todos muy preocupados con todas las partes social, la parte ambiental o la parte de gobernanza, ¿no? Hay compañías que estaban acostumbradas siempre a trabajar con grandes trading, pero ustedes todos saben que con las grandes trading, la cadena de custodia termina en la puerta de la trading, ¿no? ¿Cómo saber si realmente mi proveedor está trabajando bajo normas de certificación o si está respetando las políticas socioambientales de su país? Entonces, más allá de pensar en certificaciones de las ISOs o certificaciones de FSC, tener políticas claras de la parte ambiental, de la parte social y de la parte de gobernanza interna ayuda en mucho cuando vas a sentar con el cliente. Evidentemente va a llegar en un momento que él te va a decir, che, yo sí o sí necesito el papelito del FSC. Pero entre que vos no tengas ni una política clara, ¿no? Que estés haciendo tu negocio de cualquier manera sin tener esa preocupación socioambiental, sin tener claro una visión macro de cómo funciona el mundo, de cómo funciona el negocio. Hoy ustedes sabrán, la cuestión de los créditos de carbono está extremadamente aquecido y plantaciones forestales, madera sólida, tiene mucho a ver con todo eso. Porque al final vos estás capturando el carbono, vos estás prendiendo el carbono en la madera, ¿no? Entonces, si vos hoy estás vendiendo madera para un mueble, para una construcción de una casa, para un pallet, para un piso, estás capturando, estás perpetuando el carbono en este producto. Esto tiene un valor ambiental muy fuerte, ¿no? Entonces, muchas veces, por el fato de sermos muy operativos, solo estamos mirando el negocio y no estamos mirando el entorno de este negocio. Cómo cuidamos nuestra gente, cómo cuidamos el ambiente y cómo realmente miramos la gobernanza de todo eso a largo plazo. Entonces, si ustedes miran un poco las fotos, la plantación de eucaliptos a la izquierda y eso es un bicho dentro de una plantación de eucaliptos y acá hay un pequeño pajarito. Dentro de plantaciones son hojas de eucaliptos, ¿no? O sea, es la parte social, ambiental, evidentemente, pero si hacen un poco memoria en las imágenes anteriores, ¿no? En este caso, por ejemplo, la inclusión social o el uso de la mano de obra femenina dentro de la fábrica, son todo cosas que hay que ir pensando, porque al final esto sí suma aspectos socioambientales muy importantes dentro de una fábrica. Entonces, tener ese cuidado es extremadamente importante. Bueno, creo que mi tiempo está casi agotando, pero todas esas cosas que hablamos hacia atrás hacen parte para la fidelización del cliente, ¿no? Si nosotros realmente cuidamos todos estos aspectos, tenemos lo suficiente para fidelizar al cliente. El cuidado de todos esos aspectos genera una confianza del cliente, la sinceridad de un diálogo abierto y objetivo, ¿no? Más aún porque existe una distancia, ¿no? A veces hay barreras de idiomas, ¿no? A veces hay barreras culturales. Entonces, muy importante ser sincero, el diálogo abierto y objetivo. Y anticiparse al problema. Es mucho mejor decir al cliente, este problema yo tengo, esto no lo puedo hacer, esto lo puedo hacer, hasta aquí puedo llegar, do que finalmente depararte con el problema una vez que no conseguís llenar tu contenedor o si el contenedor llega en el cliente y el cliente está insatisfecho. Bueno, nuestra compañía trabaja 100% con especies reforestadas, atendiendo el mercado de la biomasa y de la madera sólida.
Gente, espero que haya llegado a la satisfacción de lo que esperaban de esta charla. Me da una gran alegría. Estuve mirando un poco, veo que hay varias empresas mexicanas. Yo creo que hay una, si mal me acuerdo, que es venezolana y nosotros desde Paraguay. Y un gusto nuevamente estar hablando con ustedes. Solo para hacerles un poquito el comentario, en 2014 yo estuve en la zona de, se me escapó el nombre ahora, Monterrey. Estuve en la zona de Monterrey, pasé una semana por ahí en una charla forestal muy interesante y realmente México es un país que me apasiona y ojalá que mi equipo comercial logre hacer algunos negocios en breve con ustedes. Un gusto y a disposición si hay alguna pregunta o para lo que sea necesario. Muchísimas gracias, ingeniero Diel. No sé si hay alguna pregunta. Por ahí tenemos una en el chat de Jorge Forero que pregunta sobre cómo le hace para sortear el periodo improductivo hasta la primer corta desde el punto de vista económico. Y que si trabajan también con la especie Eucalyptus grandis. Bueno, actualmente nosotros estamos comprando madera en el mercado, ¿no? O sea, tenemos varios proveedores y evidentemente ustedes sabrán que plantaciones forestales son a largo plazo, ¿no? Entonces hay que, al contrario de la agricultura o de la ganadería, que son ciclos más prontos, siempre el tema de las plantaciones forestales son los periodos de apalancar el negocio. El primer raleo viene a los 3 años, ¿no? Entonces, en 3 años que hago en este periodo, cuando estoy gastando más plata, ¿no? Porque son los primeros 3 años donde realmente la inversión en plantaciones forestales es más fuerte. Entonces, la reforestación hay que mirar como un negocio a largo plazo donde tenés que tener un buen bolsillo para apalancar el proyecto. Hoy hay recursos internacionales. Paraguay también tiene líneas de financiación. Aún no son las mejores, las más acomodadas. Pero el mundo en sí está bastante preocupado en poner dinero en proyectos forestales. No sé mucho de México en este sentido, porque me acuerdo que cuando estuve en Monterrey nosotros hablamos bastante de eso, de cómo apalancar proyectos. Pero yo creo que el mundo ahora mismo pasa un buen momento para proyectos forestales, ¿no? Hay mucho dinero, hay mucha gente que quiere alocar proyectos forestales. Entonces, en este sentido, hay que tener un aguante para cumplir con las rotaciones, ¿no? En ese interín nosotros estamos comprando madera del mercado, ¿no? Yo tengo... Hoy, por suerte, toda la madera que viene a Ecija son de plantaciones hechas en algún momento a mis clientes, ¿no? Entonces, son plantaciones que hicimos en otras épocas y hoy, por suerte, llega esta madera ya a nuestras fábricas. Si nosotros trabajamos con la especie de Eucalyptus grandis, Paraguay tiene un clima subtropical a tropical, ¿ok? Entonces, si bien que el Eucalyptus grandis se desarrolla bastante bien, pero trabajamos mayormente con híbridos de Urofila prograndis, de Camaldulensis prograndis, de Urofila por Camaldulensis, ¿no? Entonces, nosotros hoy en Paraguay tenemos muchos materiales genéticos que son híbridos. Entonces, el grandis por sí solo, si bien que es uno de los mejores para procesar como madera cerrada, pero asociado a algún otro híbrido, algún otro material, alguna otra especie, se vuelve más resistente, sea a plagas, tiene un mejor crecimiento, tiene una mayor resistencia a la sequía y así por adelante. Entonces hoy, pensar en que vos vas a tener un material genético muy puro en el mercado, ya no es tanto, ¿no? Las empresas han buscado hacer los combos, hacer los mix entre diferentes especies para tener los híbridos. Entonces, yo te diría hoy que el 80% del que se planta aquí en Paraguay son de los urograndis, que sería el híbrido de grandis por urofila.
Y bueno, hay más preguntas aquí en el chat. No sé si nos puede apoyar para contestarlas. Todavía hay dos preguntas ahí, que son el tipo de tecnología que utilizan para residuos maderables y si están dispuestas a realizar inversiones conjuntas en México. Bueno, ¿qué tipo de tecnología utilizan para manejo de residuos maderables? Bueno, hay dos cosas que salen de este proceso, ¿no? De los raleos, nosotros lo transformamos directamente en chips. Hoy nuestras cosechas son mecanizadas. Entonces, hay dos formas de hacerlo, ¿no? Uno, se corta con un peller, se le saca afuera del bosque. Estamos hablando de los raleos, lo mismo que hablamos de una tala rasa, ¿no? Se corta con un peller, se lo saca afuera con un skidder y ahí se procesa directamente ya picando el chip. Creo que voy a mostrarle aquí una foto para que lo vean. Un segundo. Bueno, acá esa foto más a la derecha están viendo, hay un picador que está picando directamente sobre un camión. Acá hay una cosecha, ¿no? A la izquierda. También puede ser como esta otra foto donde el camión está transportando la madera. O si no, esto finalmente es el residuo del aserradero. Entonces, cuando hablamos en el aserradero, todo el subproducto, sea aserrín o sea las costaneras, caminan por cintas transportadoras por debajo del aserradero, van a un separador de aserrín. Ese aserrín finalmente es vendido así de la forma como está para industria de cerámica y la costanera va directamente al picador y lo transforma en chips, ¿no? Entonces, eso es para residuos de aserradero. Y para residuos de las plantaciones, es como esta foto que lo ven aquí, que va directamente sobre los camiones, o si no, aquí abajo también, que es para el chip. Entonces, esa es biomasa. Tenemos en Bolivia, tengo carbón también, porque si estoy en una zona donde no hay demanda de biomasa, yo puedo pensar en hacer carbón con este residuo, ¿no? Ustedes tienen que saber que a partir del año próximo, Europa solo va a recibir carbón certificado FSC. Y eso puede ser bastante interesante, ¿verdad? Bueno, estaría dispuesto a un cierto modo de realizar inversiones en conjunto con empresas personales en Jalisco, México. Ojalá que en un momento llegamos. Me encanta los picantes de México, me encanta la alegría de los mexicanos. Me gusta el paisaje en México, realmente me gusta mucho. Pero yo te diría, Alberto, que en estos próximos años yo creo que vamos a estar enfocados mucho en el Paraguay. Estamos mirando hacia el lado, pero yo creo que los próximos años realmente vamos a enfocarnos en Paraguay para que podamos ir creciendo en nuestras industrias y realmente apalancar el buen momento. Pero, de cualquier manera, con todo el gusto, si yo les puedo ser útil, al final de la presentación tienen mi dirección, mi email, mi teléfono. Con todo el gusto. A ver si no estoy mintiendo. Ahí tienen los datos. El teléfono, el celular, acá es mi WhatsApp. Pueden escribirme sin ningún problema. Si yo puedo serle útil a alguien, con todo el gusto, con toda la satisfacción. Muchísimas gracias, ingeniero Diel. Una charla muy interesante y yo espero que productiva para todos los asistentes. Y bueno, pues muchas gracias por compartir sus experiencias con toda la comunidad de Bosque. Bien. Dale, muchísimas gracias a ustedes y a la disposición, ¿eh?